el contenido del, del acto porque nos ha permitido conocer más en detalle eh, el origen, la, la pasión, la, la voluntad de unos ganadores. ¿no? Creo que este año los, Zarcillo, eh, los premios Zarcillo, en su eh, categoría Gran Zarcillo, pues se eh, honran en, en premiar a, a siete eh, grandes vinos de los que yo quiero destacar, por supuesto, lo llevamos en el corazón, el esfuerzo que se está haciendo en las zonas vitivinícolas de Castilla y León, y no es casualidad eh, que tres de esos grandes premios hayan correspondido a Rueda, a Ribera de Duero y, y a Toro, otras tres eh, comunidades españolas queridísimas donde la tradición del buen vino pues eh, es eh, histórica, y actual y, y futura. Y ahí estamos en eh, Cataluña, en Andalucía y en Aragón. Y finalmente uno de esos grandes, deslumbrantes vinos blancos de, de, de Alemania, eh, incomparables, imbatibles. Eh, yo quiero daros a todos las gracias por vuestra presencia. Eh, y quiero que mis primeras palabras sean, como es lógico, para felicitar a, a los premiados. A los premiados con los grandes zarcillos, con los zarcillos de oro, con los zarcillos de plata, para felicitar a todos los que este año, en la decimosexta edición de estos premios, han querido concursar. Y para felicitar y agradecer la labor que no ha tenido que ser precisamente fácil de los jurados. Estamos hablando, queridas amigas y amigos, de uno de los certámenes de mayor prestigio en el mundo del vino. en en España y a nivel internacional. Creado, como recordáis, en el año 1991, en el 99 decide dar el paso de su internacionalización y a partir de ese momento no son pocos los vinos de muchas partes del mundo que vienen a concursar a los zarcillos. Fijaros, aquí se ha dicho, 1.807 muestras en esta edición lo que sitúan a nuestros premios dentro de los cinco certámenes mundiales más importantes por el volumen, por el número de las muestras que se presentan a concurso. Muestras procedentes de 20 países diferentes y dentro de España de 15 comunidades autónomas. Solo quedan fuera porque la tradición es limitada, aunque en algún año yo recuerdo la presencia de vinos de Cantabria o de Asturias. Creo, por lo tanto, que nos podemos sentir contentos y satisfechos. Para Castilla y León estos premios son importantes. Y lo son por una elemental evidencia, porque el sector vitivinícola es uno de los pilares básicos de nuestra economía productiva. Lo es por la actividad, por la producción, por el empleo que generan. Lo es porque permite fijar población. Y no solo fijar, sino transformar, como lo hemos visto en nuestras grandes zonas vinícolas, el, el, mundo, el mundo rural, lo es porque transmite, desde la apuesta irrenunciable por la calidad, prestigio para la propia comunidad de Castilla y León. Permitid que comparta con vosotros algunos datos esenciales de situación. ¿Por qué es importante este sector para nosotros? Mirad, no estamos hablando de una gran superficie de viñedo. Estamos hablando de 75.000. Eh, hectáreas. 75.000 hectáreas que tienen, sin embargo, una característica. El 86% de ellas está en zonas acogidas eh, a eh, una marca de calidad, a una marca de garantía. Ahí están nuestras doce denominaciones de origen protegidas. Ahí está nuestra indicación geográfica de los vinos de la tierra de Castilla y León. Ahí está, querido alcalde de Cebreros, ese proyecto que me dice y me asegura la consejera. Y espero que no me engañes, querida consejera, que culminará el próximo año 2016 de esa nueva denominación de origen protegida que serán los vinos de Cebreros aquí en la provincia de Ávila. Estamos hablando este año 2015 de aproximadamente 225 millones de, 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 de kilos de, de uva y de uva de, de calidad. No ha sido una producción, sobre todo si la comparamos con el último año eh, abundante, pero sí estamos hablando de calidad. Siempre la calidad, la apuesta por la calidad. Y sabemos todos que detrás de la calidad suele ir también el factor precio. Estamos hablando de 19.000 personas ocupadas en este sector, de los cuales. Todos ellos son protagonistas, todos ellos son fundamentales, todos ellos son importantes. De los cuales, un poquito más de 15.000 son agricultores, son viticultores. La importancia y, por tanto, la presencia hoy aquí de viticultores, de las organizaciones profesionales agrarias, de las cooperativas, querida amiga de Aragón, que vienes. Y aproximadamente, unos 3.500 son los empleados de las 600 bodegas que en este momento tienen actividad en, en Castilla y León. Y sobre todo, y, de nuevo, por la apuesta de la calidad, estamos hablando de año tras año ganar puestos, ganar porcentajes en el mercado nacional de los vinos de calidad sujetos a denominación de origen. En 2014 habrá sido aproximadamente un poquito más del 22% de todo el volumen de todos los vinos y, por ese factor diferencial del precio, ya casi el 25% del valor de los vinos en el conjunto de España. Esa es la apuesta. ...y por eso tienen sentido... Estos premios en los que siempre depositamos nuestra confianza. Unos premios que lo que quieren ser también, ¿por qué no?, un acto de afirmación de que se está haciendo bien, de que en el sector lo estáis haciendo bien, de que tenemos estas fortalezas. Un acto que significa también el encuentro de todos los protagonistas y por eso aquí estáis viticultores, estáis bodegueros, estáis denominaciones de origen, estáis, como he dicho, las organizaciones profesionales agrarias y también los representantes de las cooperativas, estáis las personas de los medios de comunicación especializados, los prescriptores, los sommeliers, está el gran mundo del vino de Castilla y León, al que yo quisiera dirigir hoy, fundamentalmente, dos mensajes, dos peticiones, dos reflexiones. En primer lugar, el futuro del vino en Castilla y León lo debemos seguir escribiendo e impulsando entre todos, a través de un acuerdo, de un acuerdo de fondo y también de un acuerdo que apueste por la calidad, que vea aquí que fundamentalmente tenemos que apostar por la calidad. Y esto me lleva a la segunda reflexión, al reconocimiento de la función, pero también de la responsabilidad que tenéis los consejos reguladores. Yo creo en la autorregulación, yo creo en vuestra autonomía, yo creo que sois los primeros interesados en defender la calidad está bien que intensifiquéis las medidas de innovación pues para efectivamente como aquí se ha dicho dar respuestas a lo que de la demanda y el consumo exigen. está bien que intensifiquéis los elementos que, que permitan incrementar el volumen y la producción pero por favor no renunciéis nunca a la calidad. Y la calidad viene dada, vosotros lo sabéis, cuando estamos hablando de bodegas de muchas generaciones, por la apuesta por unas variedades autóctonas que tenemos que mimar, que tenemos que cuidar. Yo quiero que ese que ha sido el modelo y un modelo de éxito en Castilla y León lo sigamos cuidando y lo sigamos cultivando. Por eso no es casualidad. Que el sector vitivinícola figure como una de las siete grandes prioridades de nuestra estrategia Agrohorizonte 2020. Queremos un sector cada vez más fuerte, más estructurado, más competitivo, más profesional por eso tampoco es casualidad que en una nueva visión transversal de lo que es la relación entre las distintas eslabones de la cadena de valor producción transformación y distribución queramos trabajar también con vosotros también en el rejuvenecimiento del sector primario y por tanto de los viticultores a través de esa nueva plataforma de competitividad que la, consejera, la nueva consejera está poniendo en marcha. son unos objetivos que creo que todos podemos compartir. Mantener por encima de todo la calidad, cuidar nuestras variedades autóctonas. Son un tesoro que además se adapta perfectamente a las características de nuestros terruños y de nuestra tierra. Con ello, mejorar en la medida en que podamos, y creo que sí podemos aspirar, a muy pronto alcanzar el 25% de toda la cuota de mercado nacional en los vinos de calidad. En tercer lugar, ¿por qué no? Aquí hay muchos jóvenes, y hay muchos jóvenes incorporados a la viña y al vino. ¿Por qué no vamos a fomentar el consumo del vino de calidad entre las generaciones más jóvenes? Que por unas u otras razones, algunas de ellas vinculadas al precio, pues. Eh, se inclinan más, pues por otros productos que entendemos que no son ni tan buenos ni de tanta calidad ni incluso desde el punto de vista de la salud más saludables. Y finalmente también el impulso de la exportación, el impulso de la internacionalización. Mirad, si hoy somos ya más del 22% de los vinos de calidad de España en el mercado nacional, todavía no, re, no llegamos a representar el 8% de los vinos de calidad que España exporta. Y por tanto ahí hay un gran caudal, hay una gran así. Asignatura pendiente que nos hará mejores. Yo creo que del ejemplo de estas bodegas y estos bodegueros, a algunos de los cuales conozco y quiero y he visitado en sus casas, podemos, yo creo que todos eh, hoy recibir el ejemplo y el impulso de un sector que nos ha dado unas espléndidas noticias, que contribuye a la vida, a la vitalidad, al cambio generacional, a la fijación de población, a nuevas actividades, a riqueza en el medio rural que determina luz y éxito para algo tan importante para nosotros como es el sector primario y sus verdaderos protagonistas, que son los agricultores y los ganaderos activos título principal, profesionales, y que desde luego marca el futuro de una comunidad autónoma. Que os da la bienvenida a todos aquellos que habéis participado en estos premios procedentes de otras comunidades autónomas o de fuera de España, pero que también dice rotundamente que su apuesta es la apuesta por la calidad y la apuesta por la excelencia, la que representan hoy estos siete vinos y entre ellos los tres de Castilla y León premiados. Por todo ello, gracias por vuestro esfuerzo y, como se suele decir, enhorabuena a los premiados. Muchas gracias.